Todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y bienvenidos a esta nueva reseña de una nueva base para mí. Y me refiero a la base Beauty de la marca Beauty Blender, que se llama Bounce. Y pues nada, si les gustaría escuchar mis pensamientos sobre este producto, pues obviamente quédense a ver este video. Bueno, primero como siempre, ¿no? Vamos a la, digamos que a la parte técnica de donde la conseguí y todo esto. Como les acabo de decir, es una base nueva para mí. Está en el mercado que será como 2 años tal vez. El tiempo pasa demasiado rápido. A veces me parece que las cosas pasaron ayer y realmente pasaron hace una semana o un mes, por ejemplo, ¿verdad? Así que pues un aprox, digamos. Así que este salió como hace 2 años. Hubo un escándalo, por así decirlo, hasta donde yo lo recuerde, porque la marca, o sea, fue, digamos que una linda sorpresa tal vez por parte de la marca que sacara una base, porque estaba muy, bueno, sigue siendo, digamos que era muy famosa y sigue siendo muy famosa por sus esponjitas de 1000 colores que ahora existen. Les digo que nunca he probado ni una sola del color que sea. No sé, nunca me han llamado la atención las esponjas en general, y este tampoco de Beauty Blender. Tengo un par de mini y este hacen el trabajo que yo necesito, pero pues tampoco digo que nunca voy a probar una Beauty Blender, ¿verdad? Pero pues nada, este, y entonces este, de repente la marca saca esta base de maquillaje, lo que fue una buena noticia, por así decirlo, una sorpresa bonita, por así decirlo. Pero por otro lado, sacó colores como que poco equilibrados, por así decirlo, o una gama de colores, digamos así. Sacó muchos colores muy claros o para pieles muy claras, y muy poquitos colores para pieles oscuras o muy oscuras. Y este, pero ahora que estuve viendo, tiene, esta marca tiene 40 colores, tiene ya colores oscuros, o bueno, más colores oscuros, digamos, de lo que tenía al principio, porque yo creo que no sacó 40 tonos, me parece a lo mejor 20, y lamentablemente de los 20 como 15 eran claritos, digamos así. Obviamente no es lamentablemente para mí, pero sí para otras personas este, que tienen la el tono de la piel más oscura, ¿no? Entonces hubo todo un escándalo, digamos así. Pero pues la marca como que, pues digamos que trató después este, de arreglar ese problema, digamos así, y decir que esto fue pues el primer lanzamiento y todo esto, y pues iban a ver qué tal, ¿no? Pues total, sepan que sí hay ahora un poco más de colores, digamos, o de variedad, digamos así, ¿no? Pues en Estados Unidos esta base cuesta $40. La pueden conseguir si viven en Estados Unidos en la página de Sephora, y también en la página de la misma marca, que es beautyblender.com. Yo la conseguí en Cult Beauty el año pasado, este, me parece que fue durante Black Friday, y a la base en esa página de Cult Beauty, que lamentablemente por el momento todavía aún no hace envíos de México, y quién sabe si los va a hacer. Pero bueno, este, ahí los precios vienen en libras esterlinas, y ahí la base cuesta 32 libras esterlinas, lo que yo creo que son más o menos $40, tal vez un poquito más. Y este, pero yo compré esta base junto con otros productos, así que me dieron un descuento de 20%, así que pues técnicamente esta base también la compré con descuento de 20%, así que pagué menos de 32 libras por ella, o alrededor de unas 25 libras, digamos así. Y todo esto, ¿no? Este, lamentablemente, si ustedes viven en México o en algún otro país a donde Cult Beauty no hace envíos, este, pues tienen que buscar la forma de cómo conseguir esta base si es que les llama la atención. A pesar de que en México sí se vende la marca Beauty Blender, o bueno, sus esponjitas, digamos que de la marca, esta base, al menos al día de hoy cuando estoy grabando este video, ustedes saben que yo los videos los grabo con tiempo, esta base no ha llegado, o yo al menos no la he visto. Pues si ustedes saben, pues, o sea, si la han visto, han visto aquí en México en algún lugar, pues déjenos saber, ¿verdad? En los comentarios. Entonces, bueno, entonces yo la conseguí en
en Cult Beauty y mandé esta base junto con otros productos que compré aquel día a Países Bajos, donde vive Ibeliz, que varias veces me ha hecho el favor de recibir pues mis compras y enviármelas aquí a México. Yo pago por todo, siempre pago por todo, por mis compras, por el envío, por todo. Ella solamente me hace el favor de recibir los paquetes y también de acomodarlos obviamente en otra caja, o sea, mis compras, y enviármelas aquí a México. Se lo agradezco muchísimo, ¿no? Entonces, así es como yo conseguí esta base de maquillaje. El tono que yo compré, escogí, es el 1.10 o 1.10N, que es un tono neutro, y en todas las bases, bueno, todos los colores dicen blend, o sea, como va, digamos que el nombre del color junto con la palabra blend aquí. Entonces, y creo recordar, me parece, que yo hice, existe, creo que en Sephora de Estados Unidos, existe como que puedes hacer como un test o algo así, igual y en la misma página de Beauty Blender también, donde haces como un test, por así decirlo, o sea, contestas varias preguntas y pues te sugieren un color. Creo que así es como escogí este color, pero es lo que estoy recordando, pero no estoy segura de que así fue, ¿no? Y puedo decir que el color sí me queda algo claro. Pude haber escogido o comprado uno un poquito más oscuro. El subtono neutro me gusta, que esta base se caracteriza por tener diferentes subtonos, no solamente tonos, pero sí un poquito clara la llevo el día de hoy, pero como me pongo un bronceador, la seo con polvo y todo esto, ya no se ve tan clara, yo diría, yo pienso, ¿no? Ustedes dirán, ya me la han visto en diferentes videos ahora, ahora sí que hasta este momento, ¿no? Y pues nada, como pueden ver, la base viene en esta cajita, pues como plateada, podríamos decir, pareciera blanca, pero es como plata muy clarito con rosa, así como metalizada, digamos que la cajita. La base contiene 30 mililitros, o sea, en el frasco hay 30 mililitros o una onza fluida. Dicen que es una base de cobertura completa que da un acabado de tipo terciopelo, digamos así, que contiene ácido. Y bueno, resulta que estoy hable y hable, ya terminé hasta la reseña y mi cámara no grabó, bueno, grabó un cachito muy pequeño, pero bueno, me di cuenta que mi cabello estaba muy loco. Así que bueno, de algo sirvió esto, ¿no? Yo les decía que qué es lo que dice la cajita, que la base es de cobertura completa, que tiene acabado de terciopelo, es lo que nos dice, ¿no? Que contiene ácido hialurónico, así que nos hidrata la piel, y también contiene extracto de abedul, que es como un antioxidante. No sabría decirles, yo no analizo los ingredientes, así que ustedes deberían de checar otro canal o en internet buscar si realmente el extracto de abedul blanco, como aquí llaman, hace esto, digamos así. Y la vigencia de esta base es de 12 meses y está hecha en Italia. Y pues nada, el frasco en el que viene es es de vidrio, se ve que es muy grueso, aparte se siente pesado el frasco. Esta parte sí es ligera, digamos así, pero el frasco es, bueno, la parte de vidrio así es pesada, por lo mismo yo no creo que en un viaje debería de, o sea, no debería de romperse este empaque o la parte de vidrio, al menos. En cuanto a la parte de plástico, posiblemente, así que de todos modos yo no les recomiendo llevarse esta base a de viaje, digamos así, tal vez escoger otra diferente, digamos así, o sea, diferente en cuanto al frasco, digamos así, al menos que se la lleven en su bolso, bolso de mano, digamos así, o equipaje de mano. Y pues nada, ya como pueden ver, saqué también la base, porque digo, estuve grabando y resulta que no grabé nada. Es una base líquida, pero como pueden ver, no como agua, porque ahí se paró, digamos así, no es ni muy espesa ni sumamente líquida. Este envase, como pueden ver, tiene esta cosita que no sé cómo llamarla, que cierra y abre el dispensador, lo que me gusta mucho, porque es para no apretar, digamos, ya que no tiene una tapa, no apretar sin querer, digamos, esta parte, para que no se esté saliendo la base, no sé, por ejemplo, en su bolso, ¿no? Digamos así. Así que me gusta mucho, aunque también he escuchado que la gente, después de usar esta base por
un buen rato, digamos así, ha tenido problemas con que no sale la base, digamos así, como que se rompe, yo qué sé, deja de funcionar esa parte. No me ha pasado hasta el momento, así que no lo sé, solamente se lo comento, ¿no? Y ya no recuerdo si les dije que contenía 30 mililitros u una una o una onza fluida, ¿no? A veces se me traba la lengua y el cerebro también, ¿no? Y pues nada, entonces les cuento, ya les dije que el tono que yo tengo es el 1.10N, que podría ser un tono, bueno, pude haber escogido un color más oscuro, pero con todo el bronceador y el polvo yo creo que no me queda tan mal, ¿no? Y bueno, entonces les comparto mi experiencia con esta base. Mi piel es mixta grasa, la parte más grasosa es la del medio, lo demás es normal, a veces tiende a resecarse por falta del agua, por calor, o sea, sol y todo esto, y otras razones, el estrés y todo esto, ¿no? Porque todo nos hace daño, digamos así, y entonces, ténganlo en cuenta, cualquier base me la pongo siempre encima de algún primer, el que quiera yo usar ese día, digamos así, y mientras estoy usando alguna base, la voy usando con diferentes primers, así es que tengo diferentes, digamos así, y siempre mis bases las sello con polvo, al menos que sienta que o vea que realmente no es necesario y que una base tanto dura bien sin ningún polvo o como se ve mejor sin, no sé, sin sellarla, ¿no? Digamos así. Entonces, esta base sí la he usado con primer y con polvo porque así es como me funciona bien o me funciona mejor. Y la he sellado con dos diferentes polvos. Uno es este de Milani, Shine Proof Powder, y otro es este de Coty Airspun. Este es suelto. Y les puedo decir que con este polvo de Milani, por alguna razón, no me dura tanto sin brillos como yo quisiera, o sea, que me durara esta base, porque como a las 2-3 horas me salen los brillos y la vuelvo a sellar, bueno, retiro el brillo y todo esto, y de nuevo 2-3 horas, o sea, con este polvo me pasa que tengo que, en el caso de que quiera mantener la terminación a mate o terciopelo, como aquí ellos dicen en la cajita, tengo que sellar constantemente con este polvo esta base, o sea, volver a sellarla, mientras con el polvo de Coty Airspun se mantiene por más tiempo sin brillos, o sea, unas 4 horas al menos, y así ya no tengo que sellarla 20 veces al día, digamos así. Y e incluso con este polvo de Milani he notado que al final del día, de todos modos, tiene muchísimo brillo esta base, o sea, brillo bastante exagerado, digamos que para mi piel. Así que este polvo no me gusta mucho, que digamos, me gusta más este polvo combinado con la base, y este es el polvo que yo he usado el día de hoy. La base le lleva como 3 horas, 3 horas y media más o menos, y creo que se ve bastante bien. Tiene brillo el que yo quiero que tenga, que es el del iluminador acá, un poquito en la frente. Así que yo no les recomiendo el polvo de Milani, digamos, con esta base, al menos que pues les guste, digamos, que el terminado más brilloso, pero bueno, brillante más bien, porque realmente es un brillo bastante exagerado, o al menos esta ha sido mi experiencia, digamos así. Por lo mismo, yo pienso que esta base es como que mejor podría funcionar en las pieles secas o muy secas o normales, aparte también porque contiene ácido hialurónico, que obviamente es bueno para todo tipo de piel, digamos así, pero posiblemente el ácido hialurónico es lo que hace que salgan los brillos más rápido y posiblemente que funcione no mal, pero un poquito peor, entre comillas, en pieles grasas o mixtas grasas, digamos así, posiblemente sea esto, digamos así, pero tiene un plus esta base, es el que de todos modos se mantiene muy bien durante todo el día. Al final del día, las veces que
la haya tenido que sellar, digamos así, se ve muy bien al final del día, no es de esas bases que desaparecen muy raro como en parches o algo así, digamos así. Eso sí, yo como uso lentes, se me mueve acá, al menos que haga como tipo baking, entonces se controla un poquito más esa cuestión, digamos así, o mejor, se parece a la base de L'Oreal, la Fresh Wear, que me gusta mucho en cuanto a esa cuestión, digamos así. Y donde en mi caso desaparece, ahora sí que desaparece porque se empieza a ver mi piel, es la nariz, es la parte más grasosa que tengo en mi rostro. Entonces, pero esto ya es al final del día, digamos que lo he notado. En cuanto a la resequedad, no sé si se deba a esta base y que contiene ácido hialurónico, pero en todo ese tiempo que la he usado, que han sido más de 5 y 10 veces, yo no he notado que mi piel estuviera seca en algún lado, digamos así, alguna resequedad. Y si esto se debe al ácido hialurónico que contiene la base, pues se agradece obviamente esto, pero o sea, no podría, por eso no puedo decirles cómo se vería sobre una piel seca, digamos o que a la que le falte hidratación un poco, digamos así, no sabría cómo se vería esta base. Puedo decir que en mi piel se ve pues bien, digamos. Y alguien como siempre tiene que hacer ruido, de veras. Y pues nada, entonces esta es mi experiencia así en pocas palabras, digamos que con esta base. Me ha gustado la base, digamos así, pero no sería la primera opción, digamos que a la hora de comprar una nueva base, bueno, una base, digamos así, no nueva porque ya la probé, sino que sí, no iría, o sea, no saldría corriendo a buscarla, digamos así, o sea, no sería la primera opción, más que nada por lo mismo de que el brillo sale demasiado seguido, digamos así, y yo pues sí quiero usar mi polvito porque sí me gusta con otros con otras bases, digamos así. Entonces no me parece una mala base, se ve bonita en la piel, tiene buena cobertura, ¿no? Pueden conseguir una cobertura de media a alta, incluso lo dicen aquí, digamos así, pero en mi caso yo no recomiendo esta base, no les recomiendo esta base si ustedes tienen la piel grasa o muy grasa o incluso mixta, porque siento que van a tener que buscar o encontrar un muy buen polvo que les mantenga esa grasa, digamos que encerrada por más tiempo, porque si no van a tener que estar retocando su maquillaje bastante, pues constantemente, digamos así, cada 2 horas o algo así, y más si viven en un lugar caluroso o húmedo, porque muchas cosas también dependen no solamente de su tipo de piel, sino que del ambiente, digamos así, de su actividad y todo eso, digamos, o sea, qué hacen cada día, digamos así. Entonces yo pienso que sí, a pesar de que puede que les guste esta base, si tienen la piel mixta grasa o grasa, posiblemente sea mejor para alguien de piel seca o muy seco o normal, que normalmente los que tienen la piel normal no se quejan de nada o rara vez se quejan de algo, digamos así. Entonces sí, o sea, sí me gusta esta base, no me parece mala, pero no, simplemente no creo que la vuelva a comprar por lo mismo. Bueno, primero que nada, no es tan fácil para mí conseguirla, ¿no? Pero también es esto, digamos que tengo que pensar antes, o sea, a la hora de usarla tengo que estar muy al pendiente, digamos así, si la quiero que quiero mantener mate, digamos así, o terciopelo en mi piel. Pero pues nada, si ustedes ya la han probado, porque digo, lleva un buen rato en el mercado, aproximadamente 2 años, pues déjenos saber, o sea, compartan sus opiniones sobre este producto en los comentarios, díganos a qué tipo de piel tienen, en qué, no sé, clima viven, por ejemplo, actividades y todo esto, y porque yo creo que sus opiniones pueden servirle a alguien, digamos así, sus experiencias, porque mi experiencia es solamente mía, digamos así, y puede que la suya sea muy diferente a la mía por mil factores, mil razones, digamos que muy diferentes, así que cuantas opiniones más, mejor, así que déjenos sus opiniones, sus experiencias en los comentarios. Y pues si después de ver este video se animan a probar esta base, pues también después de probarla
unas cuantas veces, también pueden compartir sus experiencias en los comentarios. Y nada, entonces ahora sí que les pido que le den me gusta a este video, que lo compartan en sus redes sociales, que me sigan en mis redes sociales, que se suscriban a este su canal, también activen la campanita para que reciban las notificaciones de cada video que vaya subiendo. Eso pasa por querer decir las cosas rápido. Y nada, entonces comenten cosas bonitas. Y ahora les mando muchísimos besos y abrazos. Se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo video. Bye bye.